El Club Náutico Sevilla ha celebrado su Gala del Deporte y ha entregado los tradicionales reconocimientos a sus representantes más destacados. Más de 100 premiados, entre medallistas internacionales, campeones nacionales y autonómicos, sin olvidar a los más veteranos. El presidente del Náutico, Enrique Castelló, abría la fiesta, que fue conducida por el piragüista paralímpico Javier Reja, campeón mundial y europeo de paracanoa. Esta Gala del Deporte, la 13ª, ha estado dedicada a la mujer. Por eso, antes de la entrega de distinciones, tuvo lugar una conferencia de la profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Miriam Herrera, que fue presentada por la catedrática de Derecho Ruth Rubio, socia del Náutico. Herrera ofreció la ponencia titulada Las hijas de Dafne, una mirada al deporte desde la perspectiva de género. A continuación, tuvo lugar la entrega de los galardones en las 9 disciplinas que componen la oferta deportiva y social del club. Recibieron la mención del Náutico los deportistas más destacados en vela, remo, piragüismo, natación y baloncesto, y los veteranos en fútbol, pádel, ajedrez y juegos de mesa.